¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. Por primera vez vamos a probar una moto de la mítica marca italiana Benelli. Se trata de la nueva Benelli TNT 25, una verdadera naked ciudadana con acento italiano. Así que los invito a que me acompañen a probar este nuevo modelo Benelli recién ingresado a nuestro país. Durante el año 2016, hubo empresas y marcas reconocidas a nivel mundial que comenzaron a desembarcar tímidamente en la Argentina. Tal es el caso de Benelli, la legendaria marca italiana fundada en el año 1911 y que en 2005 fue absorbida por el gigante chino Qian Jiang. Y así comienza a mostrarle al mundo que está más viva que nunca. Y para muestra de ello, vamos a presentarles en el programa de hoy a la nueva Benelli TNT 25. Se trata de una naked con aire deportivo, enérgica y briosa, dotada de un potente motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos. Su chasis es multitubular en acero sin costura para darle la mayor rigidez posible y, por supuesto, una estética única al mejor estilo italiano. Las suspensiones de la TNT 25 rozan la calificación de sobresaliente, son suaves para transitar por caminos desparejos y calles de empedrado, pero también demuestran su carácter racing cuando hay que exigir los frenos a fondo o girar con decisión. La nueva Benelli TNT 25 es corta entre ejes, lo que la convierte en una moto divertida en el tránsito urbano, y el generoso torque del motor Benelli, que se encuentra entre las 4000 y las 6000 RPM, será nuestra mejor asistencia para estar siempre un paso adelante. En el tren delantero nos asiste una horquilla invertida de 52 milímetros de diámetro y 120 milímetros de recorrido. En el tren posterior, un monoamortiguador con muy buen reglaje de fábrica que absorbe perfectamente las irregularidades del camino y un resorte que, bien regulado, mantendrá siempre la rueda bien apoyada en el piso. El impresionante disco de 280 milímetros accionado por pinzas de doble pistón y anclaje radial es otro detalle que distingue a la TNT 25 y su funcionamiento, por supuesto, es excelente. Además, un detalle que normalmente vemos en motos de alta gama es la maneta de freno en aluminio pulido con cuatro posiciones de regulación según el gusto del piloto. Además, posee un completo panel de instrumentos con cuentavueltas análogo y un generoso display digital donde se alojan el velocímetro, odómetro total y parcial, indicador de nivel de combustible, indicador de marcha engranada y reloj horario. Bueno, hacemos un alto en el camino, como decimos siempre, para descansar un poquito, para refrescarnos, porque hace muchísimo calor hoy, hace aproximadamente 32 grados y son cerca de las 3 de la tarde. Hemos recorrido ya un montón de kilómetros y puntualmente una de las grandes virtudes que tiene esta moto es que, a pesar de los kilómetros, no sentís la fatiga del viaje. Tiene una posición de manejo muy cómoda, muy relajada, deportiva en sí misma, pero relajada y cómoda por la altura del manubrio y sobre todo por un asiento bastante confortable en cuanto a mullido de doble densidad. La ficha técnica dice que su motor es un monocilíndrico de 4 tiempos, con refrigeración líquida, 4 válvulas y una potencia de 26 caballos, alimentada por un sistema de inyección de combustible, arranque eléctrico, caja de 6 velocidades, transmisión a cadena, chasis multitubular de acero, la suspensión delantera es una horquilla invertida de 120 milímetros de recorrido, la suspensión trasera es un monoamortiguador con 50 milímetros de recorrido. En el freno delantero encontramos un disco de 280 milímetros
mordido por pinzas de doble pistón, y el trasero es de disco también, pero de 240 mm. Las medidas del neumático delantero son 110-70-17 y el trasero es de 140-60-17. La distancia entre ejes es de 1.350 mm, la altura del asiento es de 710 mm, su peso en seco es de 140 kg y su tanque de combustible carga 17 litros. El motor acelera de forma enérgica, con una primera y segunda marchas algo cortas en su desarrollo, lo que hace que accione el corte de encendido con mucha facilidad. El resto de las marchas pueden estirarse sin problemas hasta llevar al máximo el rendimiento del monocilíndrico de Benelli, donde sí comienzan a notarse algunas vibraciones, sobre todo por encima de las 7500 vueltas. La prueba de velocidad final realizada arrojó una cifra de velocímetro de 143 km por hora. Detalles a destacar: estética, funcionamiento del motor, freno delantero, panel de instrumentos muy completo y precio muy competitivo. Detalles a mejorar: el tacto de la palanca de cambio, sobre todo en rebajes, la calidad de los neumáticos que vienen provistos de fábrica y los espejos retrovisores, que son algo pequeños. La nueva Benelli TNT 25 ya se encuentra disponible en la flamante red de concesionarios exclusivos de la marca a un precio muy competitivo para el segmento, que ronda los 68 mil pesos. Bien, está cayendo la tarde y de esta manera estamos terminando lo que fue una jornada de pruebas en el Ángel Copiloto. Hemos tenido la oportunidad, como les dije al principio, de probar el primer modelo que llega a nuestras manos de la marca Benelli, aquella emblemática marca italiana que ha marcado una época dentro del motociclismo mundial. Cuando llegó a nuestras manos esta nueva Benelli, realmente no sabíamos qué pensar. Por un lado, una moto estéticamente muy bonita, con una estampa 100% italiana, pero bueno, era una incógnita lo que iba a ser el funcionamiento y la adaptación de este vehículo a nuestro país. Gratamente nos ha sorprendido la gente de Benelli Argentina con este modelo. Nos encontramos con una moto bien naked, bien urbana, muy ágil, corta entre ejes, una moto con un torque importante para manejarnos dentro del tránsito, que responde en cualquier cambio, y además es una opción más que valedera para todos aquellos que quieran dar sus primeros pasos en una moto de concepción deportiva. De modo que esta Benelli no era solamente una figura bonita, sino que detrás de ella había muchísimo más. Así que por nuestra parte solo resta agradecerles a ustedes por seguirnos semana a semana detrás del televisor, a la gente de Benelli Argentina por habernos cedido esta unidad para realizar una prueba, y por supuesto también a la gente de Motologic.com, que siempre nos está proveyendo las camperas, pantalones, cascos, guantes, todo para estar bien protegido y elegantes a la hora de estar probando una moto. Así que nos vamos a volver a encontrar en la próxima prueba de manejo del Ángel Copiloto. Hasta entonces.